Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está llegando el calor a Sevilla. Ya, ya es oficial, ya es oficial. Domingo de Ramos, cuando estoy grabando esto. Y sí, sí, ha llegado el calor a Sevilla, 27 o 28 grados. Ya, ya, ya era hora, ¿eh? Estamos a 10 de abril. Es que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, es que no es ni medio normal que a estas alturas del año tuviésemos la temperatura que estamos teniendo. Bueno, bienvenidos, Lores y Ladies, al canal de Lord Guzmán. Y bienvenidos al quinto episodio de Detroit Become Human. Vamos ahí arrancando el juego, que luego me voy a una barbacoa. Que no todo es esta la dieta. Por cierto, he perdido 10 kilitos. Dentro de poco me veréis más estilizadito en los vídeos, que como siempre me veis, cintura para arriba, vosotros no lo notáis tanto. Pero creedme que se me empieza a notar un poquito. A ver si la operación bikini este año viene bien y tenemos un verano chachi. Bueno, vamos allá. Juego de Quantic, como ya sabéis. Detroit Become Human. Hola, le doy la bienvenida a Detroit. Hola. Espero que haya podido disfrutar de su experiencia. Pues la verdad es que sí. Qué bien está hecho facialmente este personaje femenino. Es increíble. De verdad que sí, ¿eh? Vamos a ello. Vamos adentro. Está muy logrado este juego. Muy logrado. El 2022 arranca muy fuerte con los videojuegos en el canal. Detroit. Seguramente tendremos dentro de poco a Red Dead Redemption 2. Y yo no descartaría incluso Death Stranding. No descartaría tampoco el nuevo de Harry Potter sobre el final de año. El Hogwarts Legacy. Y otras joyas parecidas. ¿Dónde estará esta mujer? Amanda. Amanda. Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Claro. Un paseo. Ese divergente parecía un caso intrigante. ¿Cuál de ellos? Es una pena que no consiguieras capturarlo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tal vez no esté a la altura de esta investigación. Tal vez debería reemplazarme. ¿Has conseguido averiguar algo? Encontré su diario. Pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. Sí. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo.
relájate, tío. Teniente Anderson. ¿Está en casa? ¿Qué forma de dar por culo, tú? ¿Puede que le haya pasado algo? Dentro hay gente, o sea... Espérate, no suba, no suba. Espérate, vente por aquí. El perro está dormido. Han está inconsciente. Teniente Anderson. Tranquilo. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. Muéstramelo. Que si no, no le puedo dar. Whisky, 40% de alcohol. Un revólver, una bala en el cargador. Trazas de alcohol. Arritmia leve, sin indicios de trauma. Posible coma etílico. ¿Teniente? Despierte, teniente. ¡Qué hostia! Soy yo, Connor. ¡Qué guantazo la acabada real! Por su bien haré que vuelva a estar sobre. Se lo advierto. Será poco agradable. ¡Puto androide! ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Sumo! ¡Ataca! ¡Buen ver! ¡Ataca! ¡Mierda! Creo que voy a vomitar. Vente conmigo, anda, teniente. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. No, ¿verdad? ¿Qué coño estás haciendo? Date una ducha de agua fresquita, fresquita. No quiero bañarme, gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¿Qué
coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Lamentablemente no. Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. No me importa ni una mierda tu puñetero caso. Teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Siéntate, anda, teniente. Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Es homicidio. ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Quizás un androide sexual. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. Sí, ¿no? Hippie. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí, sí. De maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. Claro. Del Congreso, en la que ha exigido que las tropas rusas se retiren de inmediato. Houghton Blues, Michigan Brother, Detroit South. Esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto. A Han le gusta el jazz. Numerosos expertos sugieren que la sombra de una tercera guerra mundial crece cada día que pasa. Ah, ¿tiene tendencias suicidas? Su hijo. Fallecido Cole Anderson. Han perdido a su hijo. Eso explicaría lo jodido que está el pobre. Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. Vamos al lío. 6 de noviembre, 2038.
una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlife. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Seguramente nos pillen. Cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Buscaré otro camino. ¿Te fías de ella? Cyberlife. El almacén está más adelante, casi estamos. Los almacenes de Cyberlife. Sí. Tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del dron. Dejadme a mí. Vamos. Vale, listo. ¿Bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcus. Abrid las otras cajas y llenad las bolsas. Coged lo que podáis. Arriba. Me encanta cómo está hecho el efecto de la lluvia en este juego, de verdad. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez?
¡John! Ayúdame. ¡John! Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. A lo mejor tenía que haber tomado esa decisión. ¿Qué hay aquí? Joder. ¿Por qué no eres como nosotros? ¿No quieres ser libre? Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado. No podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No se puede venir. Es muy peligroso. No. Lo siento. No te puedes venir. Os he ayudado. No es justo. ¿Os he ayudado y ahora os vais a ir sin mí? No sois mejores que ellos. ¡Sois como los humanos! ¡Ha activado la alarma! ¡Corre! ¡Por la valla! ¡Deprisa! Está cometiendo una infracción de nivel 3. Está en proceso de notificación a la policía. Quédese donde está. Tenemos sangre azul y biocomponentes. Habrá suficiente para todos. No lo habríamos conseguido sin Marcos. Joseph está resentido. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. ¿Qué cojones? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Bueno. Esto me recuerda mucho a la serie Humans. Ya lo he dicho varias veces. Me recuerda mucho. Ahora siento como si me hubieran taladrado el cráneo. ¿Seguro que es aquí? Sí. Es la dirección del informe. Ya. En fin. Habrá que ir a verlo. Dios. Tiramilla. Los androides más sexys de la ciudad. Ya sé por qué insistías tanto en venir. Será posible. Sea bienvenido al Jovenet. Connor, ¿qué coño haces? Ya voy, teniente. ¿Qué habitación es, cojones? ¿Será aquí? Ah, es aquí. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. ¿Será gilipollas? Buenas noches, teniente. Asqueroso. Voy a volver a vomitar. Es la única forma de analizar sangre azul, modelo VR-400. Diagnóstico en curso. Daño crítico. Teniente, ¿me dejas pasar? Tengo que ir al cuerpo del sujeto en cuestión. Vamos a ver. Graham, Michael. Contusiones graves, indicio de estrangulamiento, causa de la asfixia. Paro cardíaco, no hay indicio de problemas cardíacos. La causa de la muerte no fue un infarto. Reconstruir. La víctima fue estrangulada. En el carnet de conducir pone... No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha.
Nos estamos perdiendo algo. ¿Tú podrías leerle la memoria? Lo mismo ves qué pasó. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. Reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo, será solo durante un minuto. O tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Te han dañado, y te han reactivado. No te debes preocupar. ¿Está muerto? Dime qué, ha pasado. Empezó a pegarme. Una y otra vez. ¿Tú lo mataste? No, no fui yo. ¿Estaba sola? Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. Así que la otra, androide lo estranguló, ¿es eso? ¿Qué? Hostia, qué... Así que había otro androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. Sí. Es muy probable. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo, alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. ¿Conocía a la víctima? No, bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas y se van por donde han venido. ¿Ya habían tenido algún problema con los androides? Para nada. Bueno, una vez. Hace dos o tres meses perdí un modelo, el mismo modelo. Desapareció, nunca supimos lo que pasó. Seguramente no tendrán cámara de seguridad, ¿eh? Ni de coña. A ver. Por eso viene la gente al club, Eden. Por la discreción. Vienen y se van sin dejar huella. Claro. El negocio va bien, ¿verdad? Ya. No me puedo quejar. Lo bueno de los androides es que aguantan lo que les eches. No se ponen malos. Conozco a las personas, más me gusta mi perro. Disculpe, teniente. ¿Me ayuda? ¿Puede venir aquí? ¿No has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted hay que hablar con ella. Joder. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. No. Compra confirmada. El club de Desmond. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? Con ella. Una Tracy de pelo azul se dirigió a la entrada.
Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada 2 horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Probemos con este. Más vale que valga. Vio una Tracy de pelo azul. Sé por dónde fue. Pues vea por ella. Hay androides por todas partes. ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé qué directo. A la sala roja. Gracias, chaval. No. He vuelto a perder la pista. He gastado un pastón y sigo sin divertirme. Pregúntale a Hank. A perder la pista. Tal vez este. He debido cometer una equivocación. Esta va a ser la investigación más cara de toda mi carrera. Joder. Muy bien, volvió a la sala azul. Si alguien la vio, fue este tío. ¿Qué cojones? No vio nada. He debido cometer una equivocación. Mujer de color. Pero no. No.
He vuelto a perder la pista. He gastado un pastón y sigo sin divertirme. Se ocultó en un cuarto. No sé si es este o este, creo que es este. Si salió de la habitación, tal vez este lo vio. O no, es por aquí, tío. Espera. Yo me encargo ahora. No la queremos muerta, teniente. Ya es tarde. Santo, míralos. Los utilizan hasta que se rompen, después se deshacen de ellos. RA9. Teniente, déjeme pasar por ahí. Teniente. Teniente, si no me dejas pasar, no puedo seguir con mi investigación, teniente. Teniente. A ver. Estas revistas que tiene este juego molan porque te dan pistas. El personal se ha vuelto loco. Ya no quiere tener relaciones, prefiere pillar un androide. Cocina cuando se lo dices, folla cuando tú quieres, dándote igual si le parece bien. Un día de estos nos vamos a extinguir porque se preferirá comprar un trozo de plástico que amar a otro ser humano. Vaya mierda. Un momento. ¿Estaba herida? Esa chica otra vez. ¡Alto ahí! ¡Ah!
Está haciendo una pelea muy bizarra. Rápido, se van a escapar. Joder. Joder, estoy dando. Bien, toma. Estaba pegando. ¿Por qué la has matado? No tenía nada que ver con esto. Joder, si no me estuviera intentando matar ella a mí, ha sido en defensa propia. Cuando ese hombre mató a esa Tracy, supe que yo era la siguiente. Tenía tanto miedo. Le rogué que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que se dejó de mover. Sí, lo maté. Pero solo me estaba defendiendo. Igual que yo ahora. Quería vivir. Quería recuperar a mi amada y olvidarme de los humanos, del olor de su sudor y de sus sucias palabras. Pero tú me la has arrebatado. La amo. La amaba. Las decisiones que tomas en este juego son muy duras. Pero es que, ¿y si no disparo y hubiese muerto mi personaje? Tal vez no. Alice sigue estando distante, tío. Es que no tomo ni una puta decisión que le guste a Alice, ¿o qué? Este coche. Suerte que Slatko tenía coche. Ah, vale. Bien. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si Slatko lo habrá llegado a usar. ¿Cuál es? ¿Qué sabes sobre nuestro destino? Esas personas que vamos a ver. ¿Quién te habló de ellas? Lo
los androides que capturaba Slatko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello. Hasta que Slatko los mataba. Entiendo. Oye. Hace mucho frío, ¿no? Nunca había visto nevar. Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. Fallo detectado. Frenos de emergencia activados. Esto es una putada. No tiene buena pinta. Quédate aquí, Alice. Aquí. ¿Cómo se puede calentar un coche de esa manera? Con el frío que está cayendo. ¿Qué vamos a hacer? La nevada. No lo sé. Habrá que seguir a pie. Estamos a 0 grados. Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Ahí hay algo, desde luego. Como un antiguo parque de atracciones o algo. Sí, es un antiguo parque de atracciones. De temática pirata. Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. Ahí hay algo. ¿Has visto algo? No, no hay dónde pasar la noche. ¿Lo ve ahí? Este sitio se cae a pedazos. Sí. Encontrar refugio no será fácil. Tal vez, o tal vez sí. Aquí hay como una especie de taberna. Hay que buscar una forma de entrar aquí.
Déjame a mí. Hola, ya está. Bueno. Al menos es seco. Grande. No encontraremos nada mejor. Ni espacioso. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. Listo, estoy de... Esta revistita de vez en cuando yo las leo cuando... Pero no siempre. Te dan información sobre lore del juego y cosas así. Encenderé el fuego aquí. Así no nos ahumaremos. ¿Alice? Hola, Alice. ¿Algún día? Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Ser felices a nuestro modo. La actriz muy mona. La actriz que hace mientras este papel. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. Muy carismática. Vete a dormir. Que incluso con el CGI se ve el carisma, ¿no? Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. Dar un beso. Que duermas bien. Dulces sueños. Eso puede hacer que me vaya mejor. ¿Un cuento, cara? ¿Un cuento? Alice, tengo 9.000 cuentos infantiles en la memoria. Y alguno es para ti. De caballero. Este es el cuento de un caballero que... No. Un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita. Vale, pues se va a inventar uno. Que estaba sola. Que vivía sola en una casa vieja y grande. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... Era diferente. Ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día, la niña conoció a una robot. Obediente. Que estaba programada para obedecer órdenes, pero que por una vez sintió que debía desobedecer. Así que decidieron escaparse juntas. Buscando una vida mejor. En busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero...
Fueron valientes. Fueron tan valientes que los superaron todos. En pleno camino encontraron a un guardián. Otro robot que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? Con un final feliz. A los niños, final feliz. Al menos en situaciones así, las moralejas es cuando están seguros y a salvo. Siempre tienen un final feliz, pero la vida real no es así. Hora de dormir. Bueno, así que para arriba, bien. Está neutral, o sea, estaba bastante mal conmigo y ya está neutral. ¿Puede venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Alice. Que duermas bien. Este juego es un juegazo, tío. Bueno, pues va siendo hora de dejarlo, pero para dejarlo tengo que terminar esta parte. Así que hablaremos con Lucer y lo dejaremos. Pues yo creo que más o menos terminará la parte esta. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. ¿Qué planes tenemos? Sigue nevando. Mañana habrá que andar mucho. Convendría salir pronto para que no nos vieran. Cuéntame algo sobre tu pasado. Contéstame a una cosa. ¿Recuerdas algo de tu vida antes de Zlatko? No. Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso. Es posible que fuera estibador o peón. Pero la verdad, me da lo mismo quién fuera. Porque en el fondo no era yo. Cara, ¿alguna vez has notado algo sobre Alice? Sí. Sí, por supuesto. Es una maravilla de niña. Tampoco conozco a muchas niñas, pero creo que ella es especial. ¡Cara! Tía. Proteger a Alice. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. No os haremos daño. Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. ¡Venga, cara! Tampoco tienes otra opción. Algo divertido. Es vuestra casa. Un tío vivo. La pequeña puede montarse.
¡El tío vivo se va a poner en marcha! Vale, pues móntate, disfruta. Sé niña por una vez. Sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. Mola. Y con esto terminamos esta parte. Y dejamos el gameplay. Y es que fíjate todas las ramificaciones que tiene. Es que este juego tiene un montón de ramificaciones. Pero un montón. Y la verdad, es lo que hace precisamente que el juego mole. La cantidad tan bestia de ramificaciones que tiene. Lo rejugable que es. Pues, muy rejugable. En fin, lo dejamos aquí. Volveremos en próximas historias de Detroit Become Human cuando toque, narrarlas o jugarlas, y nos vemos en próximas historias del canal. Hasta la próxima. Adiós.